Sácale la lengua, Oliver, a esa gente. Sácasela. Sácale la lengua. Le voy a hacer una entrevista a Oliver. No, una entrevista por lo que está pasando ahora mismo. Hoy es sábado y hoy hay CrossFit para Vincent, Oliver, obviamente, para los niños del CrossFit. Y también mami va a hacer CrossFit, que es lo que están haciendo ahora. Ellos salieron. Oliver se quedó hoy. Lo que nos está pasando es que Oliver, en la última ocasión, él le gusta mucho el CrossFit, le gusta ir, pero entonces hay otros nenes más chiquitos que pues quieren solo jugar y Oliver se va a jugar. Entonces, hace como 5 minutos en la clase, que fue lo que pasó la otra vez, y después que esos 5 minutos, pues se va. Y pues la clase hay que pagarla, obviamente, porque es una clase para ellos. Vincent lo aprovecha al 100%. En las primeras clases, como que Oliver siempre le gustó mucho y la hizo completa. Pero como hay otros niños, pues él quiere jugar. Eso es obvio. Vamos a darle como 2 semanitas que no vaya para que cuando vaya nuevamente, entonces esté activado y quiera hacer la clase. ¿Tú quieres hacer CrossFit? ¿Sí? Pero hoy no fuiste porque te fuiste a jugar con los otros niños. ¿Estás bien? No hay problema, ¿verdad? ¿Hay problema? No. Oliver, cuéntame, dime algo en español. Dime una palabra en español. Banana es en inglés, guineo. De guineo. Tiene todavía esto aquí arriba quemadito por el frío que hizo hace unos días. Y se ve como que tiene 3 labios. Oliver. Saca la lengua para allá, mira, para que te vean. Tú eres medio gracioso a veces. Tú tienes un buen sentido del humor. A mí me gusta tu sentido del humor. Es como silly, es como perspicaz, así como que de momento y como calladito y graciosito. Oliver, me gusta que tú seas así. I love you. Di te amo, te amo. Dile te amo. Te amo. Di te quiero. Te quiero. Y a toda esa gente que le decimos que se suscríbete y dale like. Exacto, esa es la de Vince, pero a lo mejor Oliver se la puede quitar, porque Oliver es más chiquitito ahora, ¿eh? ¿Qué tú crees? Suscríbete, dilo, y dale like. Días, bienvenidos a un nuevo vlog. Vince, ¿a dónde vamos hoy? Vamos a el gym. Vamos para el gimnasio, vamos a hacer la clase de CrossFit donde Vincent hace CrossFit primero y luego mamá hace CrossFit después de Vincent. Y por ahí nos vamos. Entonces Oliver lo estaba llevando, fue 2 veces, pero paré de llevarlo porque el Oliver se iba de la clase, estaba nada más 5 o 10 minutos y entonces ya no quería hacer más y yo no lo voy a forzar porque no quiero que él se sienta que esto es obligado, quiero que lo disfrute y pues no lo voy a llevar porque él se pone a jugar con la nena de la entrenadora, ella es más chiquita. Shiloh, sí, ¿cuánto no sabe su nombre? Shiloh, ese sonido parecía un carro bien grande detrás de mí, es un helicóptero. ¿Dónde está? Está bien cerca de nosotros. ¡Oh! Estos sonidos tan temprano. Ok, bueno, Vincent, hoy va a ser un buen día. Sí. Thank you.
ejercicios, aprovecho este momento para hacer un hold de shin deportivo. Es ropa femenina. Aquí tengo este primer cambio y como viste, acá estás viendo uno de los cambios. Es un set que viene en 4 piezas. Viene este que tengo puesto en el día de hoy y también vino este otro color. La parte de arriba trae estos colores. Es color amarillo, color azul, el que tengo puesto y el que ves aquí. Esos son los colores del Sport Bra, vinieron 4 en 1. Entonces del pantalón vinieron el que ves aquí en esta imagen, el que tengo puesto y estos otros dos colores. Me encantó porque uno puede hacer tantas combinaciones. Hay un código ET2VIERA, lo pongo en la descripción y el link para cada una de las piezas que te voy a enseñar. Este pantalón corto me encanta, es bien cómodo, me gusta atrás que te mantiene la forma natural de tus glúteos, no la fuerza, eso me gusta mucho. Y la cintura es alta, me da un soporte adicional. El largo me gusta, no es ni muy largo, pero tampoco es muy corto. El sport bra tiene padding, son individuales. Tiene un padding aquí y otro acá, no es unipadding como algunos sport bras vienen. Es ajustable en la parte de atrás y lo usé hoy y es bien cómodo, me hizo sentir bien. Pude hacer el ejercicio súper bien, así que recomendado. Este próximo conjunto son 4 pantalones cortos en uno. Todos vienen como que por 4, creo que todo lo que te voy a enseñar hoy. Entonces es este color que tengo puesto. Tiene un poco de scrunchy aquí en la parte de atrás y como una costura en la parte de abajo del glúteo para realzarlo. Entonces la cintura es alta, es grueso y algunas personas se lo doblan. A mí me gusta dejármelo como más arriba porque siento que me saca como unos chichitos aquí, pero esa es otra forma que lo puedes usar, doblarlo un poquito. Y entonces vinieron estos 4 colores, el que tengo puesto que es como color piel y color gris, color negro y color azul, y todos así son scrunchies en la parte de atrás. Entonces el sport bra que tengo vinieron 4 en 1, blanco, negro y color piel, y este verde que tengo puesto. Te quiero enseñar cómo es el padding de este. Es diferente, es una sola pieza. A algunas personas les gusta, a otras personas no, pero es así, una sola pieza. Entonces tiene un poco, tiene bastante relleno. Se lo puedes cambiar, se lo puedes dejar, le puedes poner otro padding que a ti te guste, porque cada lado tiene su entrada, sí, para podérselo poner. Entonces, ¿cómo se ve por la parte de atrás? Es así. Este es sport bra, es ajustable. Y me encanta cómo se ve la combinación de ambos, es bien cómodo y se ve moderno. Este próximo es como que más cozy, me gusta mucho cómo se ve, se siente bien cómodo. De los 3 que te he enseñado, este diría es que es el que más compresión me da. Es un poquito más largo que los otros. Entonces vinieron 4 pantalones en uno. Es color negro que vino, color azul, color como un amarillito crema y verde. Quiero hablarte de este. Este específicamente es para aquí nada más porque es transparente. Los otros no, los otros están bien, pero este sí se ve a través de él. No sé si lo aprecias aquí, pero se ve transparente cuando te lo pones, aunque tengas una ropa interior color piel. Entonces el sport bra tiene padding, son removibles, el padding es individual, no es uno solo, como el que te enseñé anteriormente. Entonces vinieron 4 colores, un verde, como un verde turquesa pálido, crema y color negro. Y el que tengo puesto. Y en la parte de atrás es así como se ve. Ya, hasta aquí esta sección de shin deportivo. El código es ET2VIERA, dejo en la descripción los enlaces. Y sigamos con el entrenamiento hoy que estuvo bien bueno. Oliver, cuéntame qué te pasa, que estás ahí mirando el balón, el globo. Mira el globo de papi, estás muriendo, mira cómo está en el piso ya. Pero estamos celebrando todavía el cumpleaños de papi. Ajá. Ayer en unos stories yo subí
unos videitos. Estábamos en Red Robin y la pasamos súper bien porque Aisa se quedó aquí en la casa. Y no por eso la pasamos bien con mami, obviamente, pero fue un momento como que de nosotros. Y la pasamos súper bien, lo llevé al parque y qué sé yo. La pasamos de show. Y Oliver. The balloon is burning. Ah, el balón está dando vuelta. Oliver fue súper, ya, o sea, yo he visto que Oliver ya creció. Ya lo veo como que demasiado grande y hace todas las cosas como de un nene grande. A veces él, sí, él habla inglés, él dice todas sus palabras en inglés, pero como que todavía le tenemos ese cariño de bebé, de esos de los bebecitos que todavía como que no hablan bien. Después él tiene todavía, no dice todas las frases completamente bien y nos da gracia. Entonces él como que se ha quedado bebecito, pero hace las cosas de un nene grande de 4 años. Y en verdad que Oliver ha crecido muchísimo y yo lo quiero un montón. Oliver, Oliver, mírame. ¡Eso! Y Vincent está a otro nivel. Ya Vincent creció, ya Vincent es un nene grande, ya él ve otro tipo de programas en la televisión. Es como que sí ha pasado el tiempo, ellos están más grandes, obviamente, porque sigue pasando el tiempo, pero hay algo y es que yo sigo siendo su papá, o sea, yo lo vi desde que nació y estoy con él todos los días. Y ese crecimiento como que no lo vemos de golpe. Por ejemplo, mi mamá, que está en Puerto Rico, que lo ve, por ejemplo, una vez al año, pero lo ve, sí, por el, en el canal, pues ve el crecimiento de oh, o las personas que lo ven cada semana o cada un mes, cada mes, pues ven ese crecimiento así bien fuerte. Pero yo tengo que decir que mis dos nenes ya no son bebés y están creciendo y me hacen muy feliz, en verdad me hacen muy feliz. Yo como por todo esto que pasé en mi vida, del sufrimiento, del accidente que yo pasé, y son cosas en la vida que te transforman, porque un suceso como ese, tú tienes que buscar en tu mente cómo tú vas a seguir hacia adelante y cómo solucionar tu vida. Pues entonces yo he podido tenerle como un aprecio mayor a lo que es la vida y... No sé, yo pienso que todo el mundo debe tenerle aprecio a la vida, pero por eso que me pasó, yo estuve al punto de morir, ¿te entiendes? Yo me alegro tanto de que mis hijos estén bien, de que mi esposa esté saludable, de que, pues, todo eso, y me da mucha alegría. Y le doy gracias a ustedes que nos siguen y ven nuestra vida, porque es impresionante cómo ahora los medios podemos expresar todo lo que está en nuestro corazón, todo lo que está en nuestra mente y tu vida a otras personas, sin que sean tu familia. Entonces, son parte de nuestra familia y los apreciamos, pero, o sea, que no nacimos en la misma casa y ustedes pueden vernos. Entonces, me alegra mucho ese hecho. Así que yo le agradezco a todos ustedes que nos siguen, que nos ven. Esto, en verdad, demasiado. A nosotros nos encanta ser así como somos y lo que hacemos nos fascina. Así que muchas gracias. Miren a quién me encontré aquí tocando el piano, el nuevo pianista. Oh. Ah. Qué bonito se escucha, Oliver. Acabo de ver algo que no me interesa lo que acabo de ver. Alguien hizo aquí. Vincent escribió el piano y dice Viera piano. No, ¿por qué le hizo eso, Oliver? Ah, esas son tus medias nuevas, ¿verdad? No, ah, se le cayó la naricita. Ah. Volviendo al tema, Vincent, porque habrá escrito el piano. Eso no se hace, Vincent. Cuando llegues, te tengo que hablar acerca del piano. ¡Me gusta piano! Eso, Oliver. Toca un poquito más. Dale, el piano. Tin, tin, tin. Muy bien. ¡Uy! Mira lo que ese nene tiene en ese plato. ¿Qué es eso, Oliver? ¿Qué tienes ahí? Ice cream. ¡Mantecado! ¡Qué rico! Mami no está y papi te da todo lo que aparezca para que estés tranquilito. Pero mientras Oliver está comiendo ice cream, está aprendiendo
español. Y miren con quién está aprendiendo español. ¡Bipi! Pero este no es el Blippi regular, original. Ese otro que contrataron. No me gusta este Blippi. Ese Blippi no es de verdad. Ese no es el Blippi de verdad, Oliver. Sí. ¿Sí? ¿Ese? Sí. ¡Ay, qué lindo! Oliver, no lo va a sacar el hielo. Ajá. Este es el trabajo nuevo de Oliver. Oliver tiene una responsabilidad en este hogar. Mira, mira, los corazones salen más fácil. Esto, saca esto. Yo saco esto. Saca tú los corazones. Los corazones, Oliver, sácalo. Eso es un molde para hacer hielo y es de forma de corazón. Entonces, Oliver lo saca, mira la cara de concentración. Y los pone en ese bolsito de plástico. Aquí, aquí. Eso. Ponlo ahí, Oliver. Muy bien. Muy bien. Aunque mojemos toda la mesa, pero Oliver se entretiene. Y le gusta. I'm trying to pop the heart. Está tratando de pop the heart. De hacer que salga. Míralo al revés, Oliver. Míralo. Este es un cuadro perfecto. Oh, miren el cuadro. Y nosotros hacemos esto ahora una vez al día. It's ice. A verlo, Oliver, a verlo. It's ice. Ice, hielo, Oliver, dilo, hielo. Hielo. Muy wait. Bien, porque no. Hablamos español. ¿Ok? ¡Upa! Vamos a ver, ya, ya he ido. Just eating. Oh, ¿tú sabes a quién le gusta comer hielo? A tu abuela viva, mi mamá. Ah. Le encanta. Sí, a ella le gusta mucho. Mira, por la esquinita, Oliver. Ajá, ay. Muy bien. Dale, saca ese tú. Ponlo ahí. Ponlo ahí, que se sigue mojando la mesa, chico. The last one. El último. El Oliver. Último. Dile, Oliver. Oh. El último. I popped up just when it popped up. Gracias. Oh. Buen trabajo. Y ahora echarle agua. Sí, pero eso no lo hace. ¿Tengo algo? No. 3, 2, 1. Grabando ahora. Ahora. Nene, para que esté sincronizado. Ok, ok. Ahora. Pues miren, nosotros queremos hablarle de una prima mía que tiene su compañía. Y ella yo la quiero un montón. Es mi prima, Jessica. Jessica, saludo. Ella es fan, pero a muerte. Hace tiempo, hace años. De Viera Family Vlogs. Ella... Desde que éramos dos suscriptores. Sí. Y pues ella también nos quiere mucho a nosotros y pues nosotros estamos aquí para la familia y lo que la queremos muchísimo. Ella tiene una compañía que se llama True Nature and Co. Sí. Y ella tiene unas cositas bien chéveres. Estamos hojeando la página de Instagram. Y a la verdad que todo se ve que te lo quieres comer, pero no es para comer. No. ¿Qué es lo que ella tiene? Ella tiene como jabones. Ella tiene jabones, tiene aceites, tiene ajá. scrubs. Tiene ajá. una página que es True Nature and Co. Así es como ajá. se llama. Ahí le di, estoy entrando a la página. Son naturales. Ella los hace en pequeños batches. Y ella sí. lo hace todo. En cantidades pequeñas y son a mano. Ajá. Entonces, este por ejemplo, parece que lo mordieron. Oh, wow. El estilo me encanta. Sí, está loco. Porque es de miel. Es de miel y de avena. Y avena, ajá. Ese es uno. Otro, no sabemos. Aquí está, nos envió este paquetito que está mira, aquí. Mira, aquí tenemos algo. Yo no sé lo que hay ahí adentro, pero las combinaciones que tiene todo abajo. Mira este, por ejemplo. Oh, huele bien exagerado. Huele bien bueno. Dice calamine. Calamine. Rosemary. Yo he escuchado mucho a las personas mayores. Calamina. Que hablan de eso. Sí, que se lo ponen bueno. a las personas que tienen los chicken pops. La... Oh, sí, la varicela. Varicela, sí. Pero eso no existe, ahora es para ponernos más bellos, ¿será? Bueno, sí, pero la calamina te limpia la piel. Y dice, y aquí miren la descripción, dice todo que este, el ese de calamina tiene olive oil, aceite de coco, hemp seed oil, avocado oil, rosemary, calamine powder, uh-huh. agua destilada, son orgánicos, cruelty free y vegano. Son veganos. Me gusta. Mira, entonces tiene como la luna. Este se parece como... Oh, es que son marmoleados. ¡Qué lindo! Oh, wow. ¡Eucalipto! Uh-huh. Eucalipto y menta. ¡Me encanta! Entonces, esos son los jabones que ella tiene. Sí.
Mira esto, qué lindo. Esto está súper lindo hasta para regalar. Ajá. Míralo. Oh, ella va a diferentes sí. eventos en Orlando. Vi que pone sí, sus jabones y todo bien bonito. Así que vamos, sin más preámbulo, ¿qué tal? Vamos a abrir lo que hay aquí, a ver qué. A ver qué nos envió Jessica. Jessica, nosotros la queremos mucho. Ella es bien rapidita, así, y bien despierta, y es muy graciosa. Hace dos días, yo creo que fue, nos pidió la dirección. Yo se la di, y hay sí. un paquetito al frente, y digo, mira, ¿qué será? Y yo, mira, nos los mandó, oh, chécate es esto. Mira el empaque que tiene, dice, True Nature and Co. La sí, línea de ella lo tiene alrededor de la caja. En el tape. Sí, pero mi amor, vamos a necesitar algo porque por aquí necesito un corte también. Ok. Sí. Por ahí viene mi esposa con el cuchillo y mira, dice, thank you. Aquí dice que gracias por apoyar a los negocios pequeños. Sí. La verdad que sí, hay que apoyar a los negocios pequeños porque si no, es a rayo, que hace cuchillo. Miren, aquí habían cuatro cuchillos pequeños y ahora solamente hay uno y está sucio. Sí, este cuchillo es medio peligroso. Vamos a ver. Muy peligroso. Que... Oh. Sí, pero yo me lo despego rápido, nena. Bueno, lo que abrimos es esto. ¿Qué podemos hablar, mi amor? Ay, que hoy el día está bien bueno. Está lloviendo, ajá, está frío. Y sí, me encantan los días así. Sí, a Isa no le gusta mucho el frío, pero el frío que está haciendo es tolerable para la piel de mi esposa. Ay, qué bonito. Y la mente también, porque la mente es lo más... Por aquí, mi amor. Está bien, vamos. Por aquí vamos. La mente es lo más importante. Jessica, lo vamos a abrir ahora. Dale. Oh, vamos a ver qué hay por aquí. Ah, mira, me escribió una carta. Ajá. Y la escribió ella, yo no creo que esto es impreso. Ajá. Familia, muchas gracias por permitirme que les mande este paquete. Espero que les guste mucho. Paquetito. Escribió paquetito. Paquetito. Ah, mira, nos dio un código. Ajá. Viera 15, un 15% de descuento. Para el que quiera, y la página la voy a poner en la descripción. XO. Esos son Jessica. Abrazos y besos, abrazos y besos. Mira, okay, aquí esto tiene como que este tipo de... Ajá, esto de, es muy especial. Muy bonito. Ok. Oliver va a querer jugar con eso. Sí, un momento que Oliver llegó, tengo que devolver el cuchillo antes de que se me olvide. Wow, esta caja se ve súper guillada. Está bien bonita. Déjame ver si la puedo virar sin que se caigan las Dale. Cosas. Ah, no se ve nada. Si la toco, mira qué brutal. Ok, vamos a ver. Oh, nos mandó el accesorio. Yo vi que ya tenía accesorios en su página. Mira, esto es para colocar el jabón y que no se desgaste, ¿verdad? Qué lindo. Para poder dejarlo en la bañera. Esto está cool. Esto que está acá dice soap. Oh, esto está bien exagerado. Esto es para meter el jabón. Oh. Y de baña, si te haces el scrub a la vez para sacar esa piel muerta. Tú sabes bueno, que hay que sacar la piel muerta, ¿verdad? Esto está bien chévere. Uh-huh. Ah, entonces este... ¡Qué rico huele! Esto es un jabón. Este no, es un no jabón. No sé de qué es específicamente. Lo dice aquí, Men's Clay and Tea Tree Soap. Oh, yo no los quiero abrir en verdad. Yo quisiera... Pero los voy a abrir. Porque hay que enseñar, sí, hay que enseñarlo. Este dice que es de cucumber y melón. Oh, mira, y todos tienen como un empaque en particular. Está bonito. ¡Wow! Huele eso. Demasiado. Mira qué lindo. Son mis olores. Mira el marmoreado que tiene, lo grueso que es. ¡Me encanta! El pepinillo es mi vegetal favorito. Y huele bien exagerado. Y el melón me encanta, así que... Mira a ver ese. ¡The dude! ¡Excuse me! Es como para hombre. Ajá. Tengo que abrirlo para olerlo, mi amor. Ábrelo, sí. Le doy un toquecito. Este café con leche, mira, ajá, qué lindo. Sí, el café con leche se ve cool. Café con leche. Sí, está bonito que se vean así como marmoleados. Mira esto, está como picado a lo loco, pero me encanta porque yo sé que es intencionalmente así. Y así de grueso. Y me gusta que tenga plástico también. Sí, el dude huele muy bueno. Muy bueno. ¿Y cómo muy abrimos bueno esto? Pero no lo vas a abrir todo, mi amor. Pero hay que olerlo. Ah, dale, yo le meto. ¿Y cómo? ¿Por qué no abriste este? Porque con un cantito nada más está bueno. Mmm, huele este. No lo huelo. Mete. Ahí está. Café con leche, mami. Literalmente, me lo voy a comer. Buste, buste. Huele bueno. Huele a jabón, pero huele a café con leche. Exacto. Ok. El dude está muy bueno.
Este es de hombre. Me abrió el jabón. Wow, no se ve el olor. Huele bien bueno, mi amor. Eso es como en un hotel. Tenemos que ir a un hotel 5 estrellas para que te bañes con eso. Esto huele bien rico. Esto próximo, esto es Travel Size Soap, Turmeric Honey, Turmeric, miel y limón. Uh-huh. Ingredientes, coco, olive oil. Pero, esto es un jaboncito bien chulo, chiquito. Uh-huh. Oh, mira, y este, por ejemplo, este tiene el grabado de el logo grabado en el jabón. Está bonito eso. Este es Lavender. Travel Size, otra vez. Lavanda. Esto es para dormir. Todo huele bien bueno, bien limpio, bien genuino. Oh, mira, y tiene tiene mira, tiene los cantitos ahí. Ay, este huele bien. Échalo ahí, que no, a mí me encanta eso. Lo que es. Oh, mira, este otro empaque. Dice que es avena con leche y miel. Avena, leche y miel. Cruelty free vegan, handcrafted. Ajá. Métale. Ay, este te trae dos. Huele ahí. Uy, tiene avena ahí, mira, tiene avena. Huele bueno. Qué rico huele. Wow. Me encanta ese. Jessica nos hizo el mes. Oh, las sales. Las sales. Uh-huh. Yo creo que no hay que romper por aquí. Yo creo que así va a abrir con aquí. Ajá. Uh-huh. Huele bien bueno. Es un viaje de menta. Y bien bueno. Huele muy bueno. Me encantó. Nos queda algo más. Dice lo que es. Aromaterapia, canvas salts. Este tiene lavanda, almendra y flores. Vitamina E. Súper. Aquí hay unas tarjetas que dicen gracias y gracias por apoyar, support. Uh-huh. El small business, te aprecio. Owner, y por aquí vi que decía owner y creadora. Uh-huh. Dueña y creadora. Exacto. Y tenemos una cucharita aquí, mira. Ah, para comer, qué rico. Para echarte las sales, creo. Debe de ser para las sales, esto me gusta. ¿Qué es? ¿Un jabón? Wild Rose, huele bien fuerte. Pero, o sea, fuerte es bueno. Tú no quieres un jabón que huela suavecito. Yo quiero que huela bien exagerado y más si es natural. Sí. Me gustó. Esto debe ser para las sales, ¿verdad? Sí, para las sales. Con esto, debe, me imagino. Métesela dentro. Creo que sí. Dale. Ok, pues... Jessica, de verdad que gracias, está súper bonito lo que nos mandaste, estoy súper agradecida. Yo no sé si tu primo Yomar está agradecido, pero yo estoy bien agradecida. Seguro. Yo soy tu primastra y gracias por echarme de la ala como primastra. Así que nada, en la descripción dejamos la información de Jessica, apoyémosla. Ella tiene un Instagram, la puedes seguir por allí y es tremenda idea para regalar. Uh-huh. Ella hace envíos también, tiene su página de internet, también la pongo en la descripción. Quiero compartir con ustedes el consejo del día de hoy. El consejo del día de hoy tiene que ver precisamente y exactamente con esa mujer que está ahí atrás y lo que está haciendo. Ustedes ven que está ahí borroso, pero que se ve. Ok, pues esa que está ahí es una mujer que es bien esforzada, es bien valiente, así como dicen Josué en la Biblia, que es esforzada, valiente y que día a día se levanta y a hacer lo que hay que hacer porque hay que hacerlo y porque no hay otra opción, hay que hacerlo y ya está. Y el consejo tiene que ver es que no pares de hacer lo que tienes que hacer hasta que te sientas orgulloso de ti mismo. Tiene que ver con que, con ser orgulloso, no en el mal sentido de la palabra, tiene que ver en el mejor sentido de la palabra. Tú logras y sigue buscando lo que tú quieres lograr y alcanzar en todo tiempo, porque si para, pues va a parar de que llegue eso que estás buscando o eso que tú deseas o anhelas o deseas o necesitas, qué sé yo, qué puede hacer. No sé qué puede hacer, a lo mejor puede ser una casa, una pareja, esto, alguien, algo que te llene, como los ejercicios que hace mi esposa, que ella todos los días se levanta y va fuerte a meterle y a buscar músculo. Yo lo estoy haciendo también, así que no solo mi esposa. Mira, mi esposa, ella se levantó hoy súper temprano. Bueno, no tan temprano como todos los días, pero como quiera se levantó temprano. Fue a hacer CrossFit, llevó a Vincent a hacer CrossFit, llegó aquí, vamos a trabajar, vamos a meterle. Yo también estaba haciendo lo mismo, porque somos una pareja, hay que ir hacia el mismo camino, porque ¿cómo andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo? Yo y mi esposa, pues tratamos de seguir día a día luchando para lograr las metas que tenemos. Y ese es mi consejo.
No pares, sigue, lucha. Wow, métele con toda la fuerza, con todo lo que tengas, hasta que sientas que estás orgulloso de ti mismo. Mi amor, ¿te gustó? Me encantó. Qué bueno, es que eso es. Yo resumí a mi esposa en todo lo que dije. Bueno, y hablé de ella un montón también, pero obviamente ese es el consejo del día de hoy. Mi esposa quiere que yo la grabe haciendo un helado que ella hace, que es muy bueno, que es muy saludable, que en verdad sabe brutal. Y que muchos me van a decir gracias. Oh, pues vamos a grabar a mi esposa haciendo este mantecado o helado de blueberries. Ok, primero, esto está brutal. Esto es lo que yo consumo cuando tengo muchos deseos de comerme algo no muy saludable y esto me sacia completamente. Y es mucho, mucho. Entonces, vas a necesitar leche. Yo utilizo esta leche orgánica de soja. Algunas personas le gusta la de coco para usarlo como base para el helado, pero esta la encuentro mejor porque es bajita en calorías. Le echo una taza, que son 8 onzas. Se me fue un poquito más. Necesitas esto. Si no habías visto esto, esto es lo que le da la textura cremosa. Y es bien poquito. Y se pone bien baboso cuando toca el agua. Los otros días lo toqué solo para lavarlo. Así que échalo moderado. Eso es un cuarto de cucharadita. Luego, un scoop de proteína. Esto es lo que le da el sabor al helado. Si no tienes una proteína, yo te pongo esta en la descripción. Pero una proteína de vainilla, así en polvo, un scoop. Y un servicio de estas blueberries congeladas. Estas son 140 gramos de blueberries. De las blueberries. 140 gramos. Yeah. Wow, se fueron 3 de más y ya son 158 gramos. No está mal. No, no está bien. Entonces, ahora, hielo. Voy a echarle hielo porque aquí es donde se multiplica. ¿Ya? ¿De los hielos que hace Oliver? Los hielos que hace Oliver, tan lindo, ¿verdad? Yo lo amo. Vamos a echarle hielo. Y sabes que por más que le eche, yo le eché mucho los otros días que tenía mucha hambre, como de snack y ahora así, de comer un snack, y no le cambió el sabor mucho, bien poco. Me disfruté un montón cada bocado. Y lo molemos. Ok. Ya está listo el helado delicioso. Aquí no se puede perder nada. Yo trabajo. No me metas la lengua. Yo trabajo con esto fuera de cámara. Ok, entonces. El bowl. Me gustaría tener uno transparente para que lo veas bien brutal, pero vamos aquí. Este es el shot de $1,000,000. Entonces, depende de tu nivel de hambre. Te lo puedes comer así. O como yo lo multipliqué bastante, le eché agua y eso. Yo lo voy a poner en el freezer y esto se pone duro y ya cuando lo está más congelado es como un helado y sabe bien bueno. Después le puedes echar los toppings que a ti te guste, le puedes echar fresas, le puedes echar coco rallado, le puedes echar granola. Tratar de dejarlo saludable, por favor, porque puedes dañarlo. Y esto es súper, súper saludable y te llena de esas aromas. Así que lo voy a poner en el freezer, pero ya ahí tienes la receta, ¿ok? Es bien rico. Hasta aquí vamos a dejar este video. Esperamos que te haya gustado. Recuerda, suscríbete y dale like. Y nos vamos a ver en el próximo vlog. Bye.